soy Junior Favela. Yo soy Jaita Manaja. Jaita Manaja. ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a empezar nosotros este programa con mucha energía. Ya nos estamos instruyendo aquí. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa especial, tenemos invitados especiales para bien, esta tarde. Bien, norteños. ¡Ajú! Bien regios. Bien regios todos. No, yo aquí me emociono mucho, mejor lo dejo porque lo... Sí, ya sé. Tenemos invitados especiales hoy. ¡Ay, qué padre! Nos van a poner a bailar, a cantar y a darnos sed para el sábado. Para el sábado, es jueves, hoy. Pues es jueves. Jueves, bueno, más poquito, porque si no luego ya ves cómo es la raza, ¿no? El viernes no se levanta para ir a darle la chamba. Sí. ¿Cómo ven aquí a la compañera ahora con el acordeón? ¿Cómo me veo? ¿Va a hacer sus pininos? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Sí me voy a las clases? Ah, claro. Luego aquí la vamos a tener como vaquerita. Vamos a hacer programa especial ahora de puro norteño. Y como hoy tenemos un día especial, tenemos un grupo que nos acompaña el día de hoy. Vamos a dar un avance. Son unos chavos, son un grupo joven, es un grupo norteño, se están dando a conocer. Ellos pues igual nos van a platicar durante el programa cómo es que ellos se han desenvuelto, ¿no? Entonces, no sé a ti qué género, bueno, del género norteño, ¿qué grupos más o menos conoces o que te gustan a ti, Jane? Pues de aquí, de Nuevo León, que es Ramón Ayala. Pesado, son los grupos yo creo más que te llegan aquí de sangre, porque aquí somos de Nuevo León. Qué bola, ¿no? Oye, ¿a ti cuáles te gustan? A mí me gustan mucho, fíjate, yo soy muy gruperón, yo creo que hay entre tejano, grupo norteño, yo casi no identifico muy bien en los ritmos, pero por ejemplo, me gustan mucho los del grupo Pesado, ellos son grupos como que baladas gruperas. Ajá. Me gustan también Intocables, es que yo soy muy romántico, yo creo que tengo un corazón de pollo. Un corazón jote de pollo. Sí, entonces los invitamos el día de hoy para que pongan sus comentarios, para estar aquí en compañía con el grupo. Le pueden hacer cualquier pregunta, ya saben. También pueden estar hablando aquí al estudio. ¿A qué teléfono, Jen? Que nos hablen al 27 19 69 91. ¿Ok? ¿Correcto? Sí, correcto. 81 27 19 69 91. Que nos escriban qué canción les gustaría. ¿Qué tal si los muchachos si vienen bien preparados? Nos dijeron, traemos buen repertorio. Tarde así de complacencia. Que la gente nos diga, que nos toquen esta y vemos si nos complace. Al son que me toquen bailo, ¿no? Como dicen luego. Está muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si vamos a presentar un videito de los invitados que tenemos el día de hoy? Y ellos son... Los Rodríguez. Los Rodríguez, pues aquí los tenemos. ¿Qué tal de ánimos el día de hoy? Bien, venimos con toda la actitud de salir en el programa. Muchas gracias por la invitación, agradeciendo principalmente por el espacio. Claro. Vamos a platicar un ratito y echar unas rolitas aquí, claro que sí. Ah, muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Adrián Rodríguez, primera voz de acordeonista del grupo. Daniel Rodríguez, segunda voz. Yaretsi Rodríguez, tenemos ¿son una hermanos? Hermanos los tres. Éramos católicos, pero no somos hermanos. Ah, excelente. No, pues puro talento joven el día de hoy. Como saben, pues este programa está hecho para que ustedes puedan compartirnos lo que ustedes realmente saben hacer, que demuestren el talento que tienen. Y como vemos, también hay mucha gente joven que está empezando, que está iniciando o que ya tienen un largo recorrido, ¿no? No sé quién de ustedes, por ejemplo, me quiere comentar cómo fue que inició el grupo. ¿Cómo fue que inició el grupo? Fíjate, fue algo medio chistoso, entre comillas, y por ares del destino, mi papá compró un acordeón hace unos años, hace unos 5 o 6 años más o menos, compró un acordeón algo vieja, para aprender. Él me decía que lo iba a aprender, ¿verdad?
Entonces yo por curioso empecé a agarrar el acordeón, a jugar con ella como todo niño, tenía yo 12, 13 años, y jugando con ella. Una vez me dijo, ¿sabes qué? O la usas bien, o guárdamela porque yo la voy a usar, ¿verdad? Y empecé como todos viendo un videito en YouTube a ver una canción y ahí tus primeras notas, ¿verdad? Sacando cancioncitas, ahí por tutoriales, ¿verdad? Y para cuando menos acordé ya tenía mis 15 canciones, 20 canciones de repertorio. Wow. Entonces mi papá dijo, esto va en serio, ¿verdad? Conseguí una escuela de música, una escuela municipal en el municipio de Apodaca, la Escuela Municipal de Música. ¡Saludos! Saludos a todos de la escuela de ahí, maestros y alumnos. Me metí ahí hace como 3 años, 4, y empecé a mis clases de acordeón. Empecé las primeras notas, primera teoría, y ahí vas viendo, sacando canciones, esto y el otro. Y pues estaba yo solo, tocábamos en las fiestas, y era que yo solo tocaba con mi acordeón, ¿verdad? Tiempo después, como a los, ¿qué? 4 meses, 5, ¿verdad? Sí. Entró él al bajo sexto, de que mételo para que se arme el cuadro, a ver si pega, ¿verdad? Capaz si pega. Entró y a los, ¿qué? 6 meses, ya estábamos tocando arriba en el escenario él y yo. Nos subieron de volada a tocar. Entonces estábamos, los Rodríguez éramos él y yo, tocando en eventos, apoyando a Podaca, en la escuela de música, en presentaciones. Y por ares del destino, fue a dar a que se quería hacer algo también, la que quedó. Y entró primero a teclado, ¿ves ese teclado? Sí. Tomó unas clases de teclado, no le gustó, fue a dar a la batería y pues ahí le está pegando también a la batería con nosotros. También toca con una banda versátil, ahí en la escuela se integró con una banda versátil, Frankson, saluditos a todos los de Frankson también, que saludos. Gran grupo de música versátil, ella toca con ellos y con nosotros ya se integró. Y pues ya tenemos que como unos 2 años con el proyecto este que empezamos a tocar. 2 años. 2 años más o menos, y apenas lo vamos formalizando para perfecto con todo eso. Daniel, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que te entró el gusto? ¿Qué sentiste? ¿Te gustó? ¿Te dijiste, le sigo la onda a mi hermana, que me caiga mal y nos peleemos? Pero la música nos acoplamos bien. No, pues sí, yo entré ahí sin saber nada. Pues me metieron más por mi papá. Que me metió él. Y ya después yo le empecé a agarrar el gusto y a la música y ya armamos el cuadro y mi hermano ya. Pues como vieron que éramos hermanos, ya nos hicieron ahí. Ahí luego nos acoplaron en la escuela. Me quedan los Rodríguez y ya se armó. Y había otros farafara, los hermanos Medina, también un gran farafara de ahí en la escuela de música. Que salió y estábamos los hermanos Medina y hermanos Rodríguez. Y ahí empezamos a nuestras primeras notas, nuestros primeros acordes, enseñándolos ahí en la escuela de música. Y pues aquí andamos. Wow. Yo no sé, pero yo ya me voy a inscribir en la escuela. Ya, mi sueño era el acordeón, ya lo agarré, creo que sí me enamoro. Ya empezamos agarrando un instrumento. Yaretsi, la dama que nos acompaña el día de hoy, en la batería, wow, no hombre, yo apenas puedo mover un pie, yo creo que no tengo ritmo. Tenga tú la coordinación. Sí, ¿no? Y los dos hemisferios, ¿no? Sí. Como el piano que fue cuando empezaste el órgano. Uh-huh, sí. El piano. Ok, coméntanos cuál fue tu experiencia, cómo lo empezaste a vivir. No, pues yo la verdad yo no quería entrar. La verdad. Sí, nada más que mi mamá me metió también para que, no, pues para que formen el grupo ahí entre todos. Uh-huh. Y pues yo creo que gracias a mi maestro también fue que yo seguía a mi maestro Mario González, que le mando un saludo. Beso. Y ya desde ahí ya me empezó a gustar y ya seguí con el gusto de esto y ya pues llegamos a formar el grupo. Wow. Bueno, fíjate cómo empiezan, ¿no? Que uno se quería, uno le agarró el rollo y luego el papá le dijo, pues, ¿de qué es? Si no cuidas el instrumento, pues, cambias de profesión o de trabajo, ¿no? Y acá los dos hermanos más pequeños, pues, obviamente, siguen el ejemplo de los hermanos, aunque no querían a regañadientes. Pero yo sé que tocan muy bien. Hemos tenido el placer también de ver unos videos de ellos. Y, pues, están echándole ganas. Y yo creo que lo importante para empezar, como les comentaba en programas anteriores, que es familiar. Porque convivir con la familia y estar todos juntos y más en este tipo de ámbitos, sí es complicado. Eso es lo padre. ¿Quién nos acompaña ahorita? Mi papá y mamá. Sus papás, qué bonito ese ambiente familiar, que los papás los están apoyando en algo que los va a llevar a crecer. ¿Quién sabe si van a seguir siendo unos artistas acá internacionales? Pero les están dando buenas bases. Exactamente. No andan ahí en la calle, viendo a ver qué hacen y deshacen. Sí, correcto. Entonces, qué padre que los Rodríguez y una de sus papás y su mamá, pues los apoyan. Sí. Muchos nos preguntan si viene de familias, no familiares músicos, sin nadie. Somos los primeros músicos que salimos de varias descendencias de Rodríguez. Que nos decían, es que tu papá toca, o tú, digo, no, ni mis tíos, ni nadie toca. Nosotros fuimos los primeros que salimos de músicos. Vamos a ver después ya cómo van creciendo y las próximas generaciones, a ver si ahora sí. No, nos van a decir, a mí tampoco me gustaba, ahora sí. Pero mi papá me dijo. Y
¿Tienen algún ídolo en especial, en particular, de algún grupo que te guste, que te llame la atención, Ari? Ah, sí, en especial a mí el señor Juan Villarreal, de los Cachorros de Juan Villarreal, gran acordeonista. También hace poco conocí a mi maestro de acordeón, el profe Eric Pérez, que le mando un saludo. Saludos. El grupo Precavidos, también gran acordeonista, excelente acordeonista, y pues bastante admiración para ellos, ¿no? De verdad. Muy bien. Muy bien. ¿Daniel? Pues yo a Salomón Robles es... ¡Wow! Sí, lo admiro mucho, igual al maestro Eric Pérez, su grupo, grandes músicos, que se llevará así. Perfecto. Qué padre. ¿Tú, Jersey? Yo a Iván Torres, del grupo Duelo. ¿Te gusta cómo toca? Sí. Sí. Iván Torres. Iván Torres, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece, sí? ¿Quieren escucharlos? Si me hace que la gente no quiere escucharlos. Claro que sí, pues ya saben que pueden estar ahorita haciendo comentarios, alguna pregunta que le quieran hacer al grupo. Todavía no, no nos dicen qué canción quieren o algo así. ¿Ya tenemos comentarios de qué canción? Vamos a empezar con una que ellos traen. ¿Cuál es? Sí, es una del señor Salomón Robles, se llama Enamorada de Ti. Vamos a, con esa vamos a empezar ahorita el programa. Igual si quieren también ahorita, miren, vamos a mostrar un video para que se den una entradita de cómo vamos a estar el día de hoy. Y vamos a presentar este video con los... Rodríguez. En la plaza principal de Apodaca, tocamos nosotros, tocó La Leyenda, Banda Treviñosa y otro grupo que no recuerdo. Ah, L y compañía, ¿cómo se llaman? Ahí no recuerdo, pero eran tres grupos. JLB y compañía. JLB. Y nosotros ahí también. ¿Fueron los que abrieron el...? Sí, fuimos de los primeros que estábamos abriendo ahí, pero... La experiencia. Ese día yo fui el segundo en llegar porque había un chorro de gente, andaba brincando por todos lados con la cabeza para afuera. Sí, había demasiado. Muy bueno ese evento y en la Apodaca ni se diga la gente, pero es bien. Sí, sí. Para el grito, eso sí. Todos ahí contentos. Están mandando saludos. Rubén Vázquez dice: hola, porfa. Dice: canta la canción de Aviéntame de Lalo Mora. Estamos viendo complacencias aquí. Wendy Guadalupe Rubio Cervantes, saluditos y mucho éxito. Wendy, saludos. Jorge Lorencillo dice: Jane, fiu, fiu, qué bolele. Público, ¿no? Mucho éxito, nos dice. Lars de Cantú dice: mis amores, mucho éxito, saludos. Ah, mi tía. ¿Qué tal es? Saludos, tía. Tía, saludos. Cristian Briseño dice: mucho éxito. Así que ya saben, si lo siguen apoyando ahorita. Ayúdenos a compartir el enlace para que la demás gente también los conozca. Dice Osvaldo Saavedra, dice: te voy a cambiar de La Leyenda. Te voy a cambiar, Osvaldo. Saluditos ahí a toda la gente de la cuadra, grandes amigos de años. Osvaldo, un gran saludo. Y pues qué bueno que están aquí con nosotros. Soy un chorro de like, corazones. Oye, cuántas cosas aquí, de verdad. Tienen público para que vean que sí los conocen. Ya para haber presentado el Día del Grito, y haber abierto una, en cierta manera, un concierto, porque es un concierto, sí, que sí, era sí, la gente va a verlos. Pues yo creo que es un gran paso que están dando ustedes. Y pues muchas felicidades, nos da gusto tenerlos aquí. Y pues que sigan adelante. Y como ven, si nos van complaciendo con algo de música, mientras siguen dando sus comentarios, siguen compartiendo, y lo seguimos checando para ver cuándo nos pueden también tocar ellos en un momento. Sí. ¿Con cuál empezamos entonces? Con Enamorada de Ti, de Salomón Robles. Enamorada de Ti. Vamos, nos dejamos con Los Rodríguez. Tarde que la vi una estrella lloró,
con sonrisa entristecida ya se marchó. Sin decirme una palabra, ni la razón por qué lloraba. Fui corriendo tras de ella y le pregunté: dispense, señorita, ¿qué le pasa a usted? Y aumentando más su llanto, me contestó: dame tu mano. Es que estoy enamorada de ti. Y si he llorado fue porque yo te vi que platicabas con otra de amor. Y es que estoy enamorada de ti. Y me duele que reciba de ti las caricias que yo hacía para mí. Corriendo tras de ella y le pregunté: dispense, señorita, ¿qué le pasa a usted? Y aumentando más su llanto, me contestó: dame tu mano. Es que estoy enamorada de ti. Y si he llorado fue porque yo te vi que platicabas con otra de amor. Y es que estoy enamorada de ti. Y me duele que reciba de ti las caricias que yo hacía para mí. ¿Qué es el señor Salomón Robles? ¿Verdad la gente? Pero yo no sé ustedes, pero yo y Junior estábamos baile y baile detrás. Y la música, no, en el estudio, si vieran, todos nos agarramos con la música, con cada grupo que viene, con cada presentación que tenemos, bailamos, pero ustedes, nombre, traen un ritmo estupendo. Y están mandando muchos saludos, aquí nos están preguntando. Nos manda saludo Oli Arroyo desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos. Dice: muy bueno el programa, felicidades y éxitos a todos. Mario González: saludos a mis niñotes. Dice: saludos a los caballeros, a la señorita. No, sí, que crecen rápido, ¿no? ¿Cómo los maestros realmente se llenan de ese de orgullo? Exactamente. Satisfacción de verlos ya creciendo en la música. Por eso nosotros también, el director nos tiene que decir: no, hombre, sí. Wow, y nos ponen en la pantalla y dicen: excelente, de ahí nos está haciendo señas. Pero bueno, esa es la idea, que haya gente que los apoye. Y Mario, pues, González, un saludo muy grande desde acá. Nelda Priscila dice: mucho éxito, amigos, saludos. Ándale, Wendy Guadalupe dice: hacen presentaciones y en cuánto. Sí, se hacen las presentaciones. No vamos a decir en cuánto. Ahí está, aparece en la pantalla el número de WhatsApp. Ahí pueden mandar un WhatsApp y con mucho gusto se les cotiza su evento. Dice los Rodríguez, el 81-28-67-35-47. Contáctalos para tu evento. Entonces ya sabemos dónde localizarlo. ¿Tienen página de Facebook? Sí, se creó la página de Hermano Rodríguez. Ahí nos pueden buscar también como Hermano Rodríguez y ahí sale nuestra página con videos y fotos donde los pueden encontrar. Perfecto. De modo que no los localizamos, ¿verdad? Saludos, dicen mis nietos bellos. Suerte y éxito de su abuelita. Saludos a la Beli. No, hombre. La íbamos a traer, pero ya no pudimos ir por ella. Oye, Ana Palacios dice: me gusta su música, me enamoré. Saludos a Ana Palacios. Saludos desde Cartagena, Colombia. Cartagena, Colombia, saludos hasta Colombia. ¿Hasta dónde andamos llegando, los Rodríguez? Sí, la música mexicana no trasciende. Yo creo saludos. Que este género también. Sí, donde sí, ven sí. Tocando guitarra, un acordeón, dicen que es México. Sí. Muy bien. Saludos, Junior Favela, de Néstor Espinosa. Oye, hablando del saludo que mandaste ahorita, ¿tendrán alguna de noviecillo? No sabemos todavía. A ver, ¿qué edad tienen? 14.
14. Yo 18. 18. 17. Híjole. Bien de escalerita. Ah, de cuenta que no están sus papás. Y que no les están viendo. No, ni la abuelita tampoco. Ni la abuelita. No, se me hace que la abuelita es de las que sí. Es un amor, pero sí, no es real. Ah, sí. Las orejas, no. A ver, ¿tiene novia? ¿Novio? Ay, yo no sé por qué. ¿De qué hablan? ¿Qué están hablando? ¿Tiene novio? Ah. El cuñado los está viendo, saludos al cuñado. ¿Cómo se llama el cuñado? Es Cristian, Cristian Briseño, ¿se tiene? Sí. Cristian Briseño. Ya, está viendo. ¿Quién es el que ventanea a todos aquí? Ya vimos. No, está bien. No, mi cuñado me pidió saludos y yo le mando saludos a mi cuñado. Ay, oye, es raro que quieran al cuñado. No, sí, me cayó muy bien mi cuñado. ¿Sí? También lo van a meter a la... Sí, lo vamos a meter a que toque la guacharaca, a ver qué... A que cargue los cables. A que cargue los cables. De staff. Hiciste la pregunta y Dani se queda así como que sudando. Acá tú estás así. A ver. No, yo no. Él ahorita enamora con un toque este de la guitarra acá, sí, esas melodías. Es el, espérame, es el serio, pero es de los que, de los serios que... ¡Cuidado! Sí, no lo conocen en los eventos, se transforma este, ¿no? Ay. Una cosa en los eventos es otra y... Se le dicen, ¡vuelta! Ahora sí, algo así, algo así. No ve la verdad, ni lo... míralo bien, está soltero, está guapo, tiene 14 años. Y 14 años. El famosísimo Chencho, lo conocen ahí. Chencho. Sí, ay. ¿Y Adrián? ¿Y tú, Adrián? No, yo... De novias, no. Buscamos novia. Claro. No, sí, les voy a presentar a la facultad. Dentro de unos días lo presentamos a la facultad. Y, muy bueno, eso es muy importante porque independientemente de que el género de la música, la actuación o algún tipo de artes, es muy complicado a veces empezar así nada más, ¿no? Y estar. Puedes estar haciendo esto, lo que te gusta, lo que te apasiona, y también tener de base una carrera que yo creo que en algún momento también la vas a ocupar, ¿no? Sí, y es lo que mi papá nos ha inculcado mucho, de que el estudio es el estudio y la música puede esperar, ahí van a estar los instrumentos, pero enfóquense en lo principalmente en el estudio, sí. Dice, está muy bien que toquen y todo el rollo, pero véanlo como un hobby, es algo para que se distraigan y pasen sus ratos libres, pero el estudio es lo principal, que siempre nos han inculcado, ¿no? Ay, aplausos para los papás, acá nos están viendo, ¿no? ¿Y qué estás estudiando? Voy a presentar para Ingeniería Mecánica Eléctrica en PIME, ahora en junio. ¿Y ya eres? Yo voy a presentar para Odontología. ¿Qué tal? ¡Qué padre! Acá le va a dar con todo. Traer los aparatos para la batería. Seguimos con más saludos, Junior. Claro que sí, dice Nicole Surrieta, saludos de Quebec. Desde Quebec, dice, me pusieron a bailar y ya está bailando allá. Imagínense con la música así, el ritmo y con el trapeador donde le luego agarran el, como dicen, de cartoncito. De mí no estés hablando. Yo digo, imagínense, no, tú no vas. Con la escoba y con el trapeador. Y ella está en automática, ella escucha música y se pone a bailar. Sí. Jonathan Martis, saludos, excelente programa. Es fan destacado de Antena X y del programa Independientes. Jairo Hernández. Saludos, Marín, mis queridos amigos, dice, nos manda Jairo en Rock acá. Saludos, Jairo. Bueno, ¿y qué les parece? Síganos comentando, síganos mandando, tenemos complacencias, con gusto se los van a poder aquí y compartirlo del grupo. Y pues lo seguimos para que nos presenten alguna otra que traen. Sí, claro que sí. Podemos complacer ahí a una complacencia que dijeron ahí, Osvaldo Savera, creo que fue el que pidió una canción. Era la de... No me parece que... Ya se perdió. Era de Lalo Mora. De Lalo Mora. No, una de la leyenda no dijeron. Ah, sí. Te voy a cambiar. De ahorita voy a arrancar en vivo. ¡Eso! Con Los Rodríguez. Voy a cambiar, te lo digo simplemente, te voy a cambiar, porque ya no quiero verte,
por eso te abandono. Tus traiciones, corazón, no las perdono. Te voy a presentar, porque te voy a cambiar. Tú la conoces, tiene tu mismo color, casi se parece a ti, casi tu misma cara. Se apellidan igual, casi son igual, viven donde mismo. Saca tú en conclusión, ¿por qué te voy a cambiar? Adivínalo, mi amor. Te voy a presentar, porque te voy a cambiar. Tú la conoces, tiene tu mismo color, casi se parece a ti, casi tu misma cara. Se apellidan igual, casi son igual, viven donde mismo. Sácate en conclusión, ¿por qué te voy a cambiar? Adivínalo, mi amor. Adivínalo, mi amor. Adivínalo, mi amor. Ay, claro, la leyenda, ya me te voy a cambiar. Dejo el caballo, tengo un chorro de calor afuera, no le digamos. Oye, pues tenemos muchos comentarios y principalmente invitarlos que si ustedes tienen talento, si cantan, bailan, tocan o hacen algún evento, pues aquí está este espacio, ¿verdad? Pues claro que vengan, que nos acompañen, que nos inspiren para más personas que así como ellos, chavos, incluso de todas las edades, ¿verdad? Sí. Nunca es tarde para comenzar. Chavos y no tan chavos. Y no tan chavos. Seguimos con saludos para Jonathan Mate, uh-huh. Vania Cantú, vale. Daniel Tavera, Mike Cáceres, Fer Esparza. Saludos para mis queridos Rodríguez. Saludos. Saludos. Que toquen la del bombón. La del bombón. Ah, no. ¿A quién la pidió? ¿Quién la pidió? El profe Mario. ¿Cómo lo pidió el profe Mario? Dice Lars de Cantú, dice, bellos, tan chulos y talentosos, ¿eh? Todo junto aquí en este programa. No les van a dar descuento. Pero sí vamos a complacernos el día. Sí, sí vamos a complacer. Saludos hasta Canadá. Hasta Canadá, nos gusta saludos. La música de México. Estamos bailando en casa. Saludos hasta Canadá, desde el mero Monterrey, claro que sí. Canadá, ya veía, ahora internacionales. No, sí llega a muchos programas, a muchas partes, perdón, este espacio, y obviamente lo que queremos es eso, que ustedes se den a conocer. Sí. Tenemos Colombia, en España, nos están viendo en toda parte de la República, ya en Sinaloa, San Luis Río Colorado, Tijuana, siempre nos están acompañando. Aquí en Monterrey, pues todos los municipios de Monterrey, pues, estamos alrededor, Apodaca, entonces que desde allá nos visitan. Sí, ustedes, desde Apodaca, no. Y pues tenemos mucho para dónde dar. Y aquí está su espacio para que vengan aquí. Vania Cantú. ¿Quién es Vania Cantú? Es nuestra prima, una prima pequeña que tenemos. Ah, no le dice, estoy orgullosa de ser prima de la Rodríguez. No, hombre, de verdad sí. No, pues qué bueno que motiven y pues ya saben, nunca es tarde para empezar. Sí. Pues, ella es también alumna de la escuela de música, es tecladista. Mi prima Vania tiene 12 años. 12 años. Y es tecladista, sí. Fíjate, yo le ando haciendo la cantada y no sé tocar todavía ningún instrumento. Yo no sé, Junior, aquí dice que cante, Junior. Híjole. Pero nadie me prepara. Vamos a ver si podemos, nos da el tiempo, también el espacio, porque la idea es que también ellos aprovechen. Ellos, y nos aventamos una rola junto con ellos. Ayer me aproveché para mandar un saludo a los maestros de la Escuela de Música, de la EMA de Apodaca. EMA de Apodaca. El profe Carlos Pérez, ahí director de la Escuela de Música, el profe Víctor, Abraham, Miguel, grandes músicos todos que fueron nuestros maestros. El profe Mario también,
Solo para todos ellos, que a ellos fueron los que nos vieron empezar, ¿verdad? Nos enseñaron nuestras primeras notas, nuestros primeros acordes, y pues agradecidos con ellos, que fueron los que nos dieron la oportunidad para empezar ahí tocando nuestros primeros pininos. Wow. ¿Y alguien más quiere mandar saludos, Fabián? Saludos, saludos. ¡Ah, yo quiero mandar saludos! A ver, ya dice, ándale. Mira, aquí tenemos una. Dice que te dejes ver la cara, Patricia Guerrero. Dice, saludos, Jared, déjate ver la cara. El sombrero, le tapa el sombrero. Es guapísima ella, pipiú. ¿Qué tal? ¿Saludos para alguien, Jared? Pues saludos a todos los de la prepa 1. Y saludos a Patricia, que nos está mandando ahí saludos. Y pues... nada más Jairo, Melanie, mis amigos que ahí me están viendo también. ¿Qué tal? Oye, pues nomás con la prepa tiene todo el mundo. Ahí saludos hasta Edinburgh, Texas. Hay una tía que nos está viendo desde allá. Un saludo para allá, para... me encanta el charco a aquel lado. Qué bueno. No, y aparte tiene un horario diferente allá, no voy a preguntarse más tarde. Ahí nos mandamos saludos, estamos en contacto, en conexión, perdón. Todos llegamos a cualquier rincón del mundo. Y pues también... sigan compartiendo para que estos muchachos... se hagan famosos, ¿verdad? Tocan bien padre. A mí sí me gusta. Y vale la pena. Y contrátenos. Teléfono está en pantalla. Ahí está en pantalla. ¿Y página? Página de Hermano Rodríguez. Si nos pueden encontrar con Hermano Rodríguez. Es inconfundible la página y salimos los tres. Los invitamos, ya saben, también pueden marcarnos en este momento al 81-27-19-6991 para que puedan tener una llamada en directo, en vivo aquí con el grupo y puedan también ustedes preguntar. ¿Nos pueden preguntar algo? ¿Nos pueden preguntar algo? ¿Verdad? ¿Qué tal? Ok, ¿seguimos con otra canción? Con otra canción, claro que sí, tenemos ahí prepararlo del poder. ¿Poder? Del poder del norte, ¿cómo ven? Lo aventamos todo el poder del norte, una ambiente del poder del norte. Ah, muy bien. Ok, lo dejamos. Este espacio, que aquí están con nosotros. ¡Los Rodríguez! No me extraña que seas así, pues dioses siempre van de la mano. La hermosura y la vanidad, lo del alma tú lo haces a un lado. Me ignoras sintiéndote así, con derecho de verme hacia abajo, por no ser la apariencia mejor que la de un iluso y pobre diablo. Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como lo es el mío. Solo que mi corazón aún no está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita. Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales, tan vieja tú como yo, ya sin vanidades, y eso a ti te va a doler mucho más que a mí. La balanza ahora está a tu favor, tú decides once o rechazarme. Corazones como el que te ofrezco, no hallarás de esos, ya no se hacen. Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como lo es el mío. Solo que mi corazón aún no está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita. Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales, tan vieja tú como yo, ya sin vanidades, y eso a ti te va a doler mucho más que a mí. Pero me perdonas. Hasta perder el orden. Estamos sudando ya. De aquí siempre se transmite una gran energía, ¿verdad? Sí, ¿no? Buena vibra, buena energía. De aquí, pues nos vamos para su casa, para seguirle. A seguirle ya, para seguirle. Diciendo que fuera boda, ya. Contrataciones también para los 15 años, las bodas. Sí, claro que sí. Un convivio en casa, tranqui. Bien, bien. Toda la raza está la colonia ahí. Saludos, tranqui, vamos a estar al grupo. Están los Rodríguez, corre,
como allá en los ranchos, allá en Zacatecas, ¿sabes? Es fiesta para todo el pueblo. No, sí. Es que bueno, la verdad se escuchan muy muy bien, lo están felicitando mucho, dicen mis respetos al grupo. Gracias. Realmente yo creo que es algo que está trascendiendo en este momento, hay mucha gente que está compartiendo. Y también les comento, pueden entrar a Antena X, pueden compartir el enlace, no olviden el enlace, perdón. No olviden darle like, compartir, darle me gusta. Y pueden estar viendo los programas que se están transmitiendo por este canal Antena X, que es tu canal. Y pues aquí tenemos en nuestro programa Independientes, en el cual vamos a estar haciendo lo posible por tener grupos así como ustedes, de estar conviviendo con más gente y por traer otro tipo de géneros también musicales, ¿verdad? ¿Tiene algún género diferente que a ustedes les guste, que no sea lo grupero? Sí, bueno, lo personal para mí me gusta mucho el reggae y el rock en español, pero muy under, muy poca gente la conoce, y música así, reggae, ese estilo. ¿Qué tal? Relajado. Igual el reggae. El reggae, sí. También. Sí, a mí también, y las cumbias sonoras, que es también lo que toco, parte de lo que toco, y me gusta mucho también tocarlo y escucharlo. Las sonoras. Sí. Las sonoras. Ah, hombre. Oye, Santi, le gusta también bastante el rollo ese. Sí. ¿Cuál? Explícales. Yo toco con una banda versátil también, y tocamos más sonoras, más cumbias, ¿no? Así como para fiesta, boda o así. Y wow. Sí, me gusta mucho tocar ese género. Mirá, es como banda versátil, ¿no? Sí, es banda versátil. ¿No? Y es algo difícil también porque tienes que aprender varios géneros y para dar los ritmos en una boda, ¿no? Hombre, empiezas con algo tranquilo, ahora la comida, luego ya estás balada y de repente. Caballo dorado, todo el ambiente. Sí, no, hombre, ya luego los géneros, ¿no? Ahí te empiezas. Y terminamos con caballo dorado, esos consejeros de tobillos, les avientan el tacón y todo y ahora. Ya sé, ¿verdad? Oye, dice, qué chulada la de la batería. Tiene novio, amigo. Va a saltar mi cuñado luego, luego. Ahora se va a poner novio. Se llama Sebastián López. Sebastián López. No, ¿verdad? Saludos a Sebastián, que gracias, nos está viendo también. Saludos. Dice, felicidades. Tocan muy bien. Rubén Vázquez toca la de 6 años. Seis años. Su página, si nos pueden mencionar de nuevo. Hermano Rodríguez, ahí nos pueden encontrar la página de Facebook y próximamente el Instagram, lo vamos a estar ahí estrenando para estar subiendo fotos. Pero por el momento Facebook, Hermano Rodríguez, ahí nos pueden encontrar. Lore Bill dice, saludos, éxito. Saludos, maestra. Otoniel Tadeo, Cantú, saludos familia Cantú y Rodríguez. Saludos. Eso. Entonces, ¿Seguimos? Más música. Con más música para la dama. ¿Unas cumbiecitas o qué? Sabré. Vamos a bailar para que Yaretsi se prenda más la batería. Había escuchado un comentario que decía, Yaretsi, desbarata la batería. Dice, ¿qué tal? Bueno, pues vamos entonces con una cumbia para agarrar las cumbias. ¿Cuál es? Unas cumbias son unas cumbisitas, dos cumbisitas pegadas. La Cobra, sí, un mix de La Cobra y Pan a la Cubana. ¡Órale! Sí, hasta aquí tenemos aquí. Cada uno con todos arriba. Todos arriba a bailar. ¡Corre! ¡No Rodríguez! Se puso nerviosa y yo la tengo que calmar. Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar, porque la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar. Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar.
poco nerviosa y yo la tengo que calmar. Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar, porque la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar. Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar. Vamos con más raza, toda la gente de las redes sociales. Gracias por seguirnos. Y vamos con más. Un besito sabroso para todos ustedes. Esto que suena, suena y dice. Hágale una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo con la pura sabrosura, porque bailando esto es adrenalina pura. Porque la Juana mira cómo se menea, como bailando ella mueve su cadera. Baila como Juana la cubana, ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas. Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana, que no bailara Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la cubana. Dale una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo que la pura sabrosura, porque bailando esto es adrenalina pura. Porque la Juana mira cómo se menea, como bailando ella mueve sus caderas. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas. Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la cubana. Como Juana la cubana. Si nos están allá bailando, digo, ¿sabes qué? Vamos a bailar allá, porque no lo podemos controlar acá de este lado. No, estamos jugando la otra. No, está esto que arde, ya me dieron ganas de trapear. Oye, querían escuchar la batería, oye, si lo escuchamos bien, aquí con toda la energía, ahora sí. Mira, a ver. ¡Ah, no, no es cierto! Lo mandaron, es que como el caballo ya se soleó y ahorita está desgarrado. Me la trajeron aquí a Jane. Para irme en la escoba. No le voy volando al ritmo de Era broma. Si van volando algo por ahí, ves que va al ritmo de los Rodríguez. Oye, siguen mandando un chorro de saludos. Yo creo que vamos a quedar aquí, yo creo que 2 horas más. Oiga, dice que el Chencho que baile el bombón. ¡Eso! ¡No, baile el bombón, Chencho!
Es un solo. ¿Tocamos el bombón? Tocamos el bombón porque está bueno, está bueno. Oye, aquí seguimos más. Dice que los invitan a cenar a los tacos de chino, dice que los están viendo. Tacos de chino, saludos. También saludos para... Eso nos quiere patrocinar. Nos puede mandar los tacos. Saludos para el tío Fernando García desde Texas. Fernando García desde Texas, saluditos hasta Texas. Dice, felicidades, tocan muy bien. De Jorge Lorencillo. Saluden al staff. Saludos, staff. Detrás de cámara está el staff, allá se encuentra ahorita batallando. No, no, es cierto, yo nunca batallé. ¿Sabes que se sacan ahora sí que las cartas de la manga? Sí. ¿Sí? Acá tienen un ritmo y ya tienen otro ritmo también. Allá están con los controles de acá. También hay el staff de este lado que viene con el grupo. Oye, sí, los papás que siempre están apoyando a la gente invitada. Pero no, hombre. Saludos, Junior Favela. Ah, muchos saludos. Para Gwen Almaguer. Gwen Almaguer, muchos saludos allá. Saludos. Saludos a todos, a Chico, a su mamá, a los niños. Ya me quedé con el rapeador aquí. Déjame, me llevo el caballo. Que toquen la yaquecita. La yaquecita, a ver si ya les mandamos la yaquecita. Dice, otro pedo, compadre Adrián Rodríguez. Ay, saludos, ahí está la raza. Dylan Vázquez, saludos. Dylan Vázquez, ay, compadre Dylan, ahí tenemos algo pendiente. Saludos para Houston. Para José Anguiano, saludos. Saludos hasta Houston. Chequen dato aquí, Dylan Vázquez, los quiero para mi fiesta. Gracias, ¿qué tal? No, pues... Un viejo amigo ahí. Padre, bueno, entonces... ¿La del bombón? ¿La del bombón? Nos quedamos, nos vamos. Pues... Yo creo que nos vamos a despedir con esto. Ok. Vamos ahorita nada más, vuelvan a repetir, por favor, la página de Facebook, el número de teléfono, porque ahorita pues ya están empezando a ver que hay gente que les interesa también. Contrataciones a los... ¿Al qué teléfono? Al 8128-673547. Ahí pueden mandar WhatsApp o marcar y se les cotiza su evento. Dentro del área metropolitana de Monterrey, no, no voy a mandar a... Ay, no, acá en Tijuana, pues no, nada. ¿Qué? Ahorita estamos, ahorita estamos dentro de Monterrey. Movemos pues, papeles inmediato, hombre. Ahorita dentro de Monterrey, ahí en ese número pueden cotizar y nos siguen en Facebook en la página Hermano Rodríguez. Hermano Rodríguez. Perfecto, pues aquí los esperamos también nosotros. El próximo jueves, ya saben, a las 7 de la tarde en Antena X, en nuestro programa Independientes. Gracias a Christopher Abraham que me mandó un Leti Cachito. Ah, un beso para él, muchas felicidades. Ahorita nos lo va a compartir, un pastelote esto también. ¿Quién dijo? No, qué bueno, muchas gracias también. Que nos están siguiendo, no sé si tienen muchos fans. Marlene Vargas. Saludos, Marlene, muchas saludos, gracias, amigos. Gracias. Y pues aquí está su espacio para que vengan. Les hacemos la invitación. Si conocen a alguna persona que les gustaría estar aquí también aprovechando el espacio, ya saben. Programa Independientes por Antena X, los días jueves a las 7 de la tarde. Ahí nos pueden contactar, ahí están los teléfonos en pantalla. Y pues los dejamos con el grupo Los Rodríguez. Nos despedimos así. Con el bombón, pero ¿me podrían ayudar quedándose aquí para que bailen con nosotros? Ah, claro que sí. Así nos despedimos. Ay, nosotros no queremos. Nosotros no queremos, pero está bien. Me hace gancho, se alborota y menea las caderas que parece licuadora. Y esquivo el bombón. Cuando me hace gancho, se alborota y menea las caderas que parece licuadora. Y es que llegó el bombón. Bailando, bailando, llegó el bombón. Gozando, gozando, llegó el bombón. Bailando, bailando, llegó el bombón. Gozando, gozando, llegó el bombón. Llegó el bombón, con ritmo sabroso que se baila con pasión, con ritmo sabrosito para todo el corazón. Y es que llegó el bombón, con ritmo sabroso que se baila con pasión, con ritmo sabrosito para todos, despacito para todos el bombón. Y es que llegó el bombón, con ritmo sabroso que se baila con pasión, con ritmo sabrosito para todo el corazón. Y es que llegó el bombón, con ritmo sabroso que se baila con pasión, con ritmo sabrosito para todos, despacito para todos el bombón.